una pena grande contigo, que no me la va a entender. Que pa' poder hablar contigo me va a comer en mi saber. Que pa' poder hablar contigo me va a comer en mi saber. Buenos días, hoy Parlente Sports y Cultura, estamos con Beni Jurado. Buenos días, Beni. Hola, buenos días. Bueno, estamos aquí para hablar de la cuarta edición de la cita flamenca, que este próximo sábado 7 de abril a las 20 horas se hará en el Foment Mataroni. Beni, ¿cómo surgió la cita flamenca hace ya 4 años? Bueno, la cita flamenca surge un poco, bueno, surge de Córdoba, ¿no? Que este año me parece que es la 44 cita flamenca. Yo veraniego, bueno, estaba veraneando mucho tiempo en Córdoba, entonces era un referente de allí, de un pueblo que se llama Montilla. Y entonces era algo que, bueno, que siempre en los 6-7 últimos años siempre hemos querido mirar de organizarlo aquí en Mataró. Y al final, pues hace 4 años surgió la idea, junto con un gran artista como Luis Sánchez, que ahora está, bueno, que vive en Mataró. Que vive en Mataró. Vive en Mataró. Y bueno, y lo planteamos con él y con Encarni Carrasco, que es la secretaria de FECAM, pero que en esto no tiene nada que ver, ¿no? Y bueno, decidimos tirarlo para adelante. Uh-huh. Para que la gente te conozca, que bueno, te conoce muchísima gente, pero ¿quién es Beni Jurado? Bueno, yo soy hijo de andaluz y de catalana 100%, y siempre vinculado a la Casa Andalucía aquí en Mataró. Entonces mi hermano bailaba en la Casa Andalucía, yo no bailaba, ¿eh? Pero bueno, estaba siempre vinculado con mis padres y tal. ¿Tu padre llegó a ser presidente? No, no, mi padre ha sido tesorero durante muchos años. Aparte siempre ha estado vinculado mucho en el barrio, ¿eh? Pero lo que es en el tema de un poco de raíces andaluzas, pues siempre está vinculado a lo que es Casa Andalucía y en todo lo que son actos de Andalucía y del sur, ¿no? Para conocer un poquito también quién es Beni Jurado, ¿qué inquietudes tienes, aparte del flamenco y tal? ¿Qué te gusta? O sea, ¿qué hobbies tienes? Yo, aparte del flamenco y el carnaval, que son los dos actos más importantes que estamos haciendo ahora mismo en Mataró, carnaval ya como consolidado y flamenco como también con la cuarta edición, mi hobby ahora mismo es mi barrio. Uh-huh. Mi barrio. Me gusta, no sé si trabajar directamente porque es complicado, pero sí, bueno, pues escuchar la inquietud de la gente, intentar a ayudar. Ahora mismo ya te digo, es lo que es el barrio, que es el barrio Zaranyola, es lo que nuestro barrio es el barrio que en el cual son, después de estos actos o conjuntamente con estos actos, son las inquietudes que tengo. Muy bien, Beni, pues vamos a pasar a hablar directamente ya de la cita. Dinos quién actúa en esta cuarta edición. Bueno, este año la verdad que hemos hecho un salto, siempre ha sido de calidad, ¿no? Pero este año hemos querido coger o intentar traernos cantadores del sur. Va a ser algo complicado, es algo complicado porque hemos cambiado de aforo, ya que el año pasado, por suerte, el aforo se nos quedó pequeño. Este año lo vamos a hacer en el Foment Mataroni, donde el aforo es mucho más grande. Corre el peligro que, claro, uno muy pequeño y otro muy grande, nunca se acaba de ver lleno, ¿no? Entonces, este año hemos tenido la suerte de contratar a premios nacionales, ¿no? Como son Ezequiel Benítez, que es de Jerez, de la Frontera, acaba de sacar un nuevo álbum. Quimeras del Tiempo, ¿no? Exacto, uh-huh. Recuerdos, que es la uh-huh. segunda. José Anillo también, que es, bueno, que es caditano, es de mismo Cádiz, también es un premio nacional. Y después tenemos a Luis Sánchez, ¿no? Luis Sánchez es el referente nuestro. Aparte de varios premios que tiene, siempre ha estado vinculado a la música de flamenco y bueno, y aparte es el vocalista del último tributo, ¿no? El último de la fila. Hemos dado otro salto más con José de la Vega. El año pasado también tuvimos y empecemos con Susana Salvador y Ángel Espartero, que fue maravilloso. En la Escuela Flamenco, ¿no? Y este año, pues, flamenco. Sí, la Escuela Flamenco de José de la Vega es la que vamos a traer, es la que nos van a ayudar a que esto sea aún más potente, ¿no? También traemos dos palmeros, una palmera y un palmero, que es Raquel Alegría y Sergio Quesada. Uh-huh. Un poco así en la percusión, y bueno, y hemos
Y después el guitarra, ¿no? Alberto Fernández es un pedazo de guitarra reconocido nacional, ¿no? Prepara, Y la suerte que su familia encima es de Mataró, de ¿no? matar. Preparando la entrevista hemos visto algunas cositas y digo, no, la verdad que es muy espectacular. Todo este acto presentado por Rafael Ángel Acero, Sí. que bueno, un fenómeno, ¿no? Sí, aparte, con Rafa hemos tenido, ya hemos tenido algunas conversaciones años anteriores, ¿no? Lo que pasa es que por una cosa u otra pues ha sido complicado el encajar los días, ¿no? Este año hemos tenido la suerte de que él va a estar también con nosotros. Él tiene, aparte del locutor de radio, ¿no? Él tiene un programa que se llama, si no me equivoco, Duende y Compás, que lo retransmite los martes, que es dedicado al flamenco, y aparte él es un experto en el flamenco y seguro que será, bueno, será un espectáculo el que nos presente este acto. Todo esto, muchos meses de trabajo, ¿no, Benny? Esto empieza ahora el 7 de abril y el día 8 estamos ya empezando A a por la pensar quinta. en el 2019, ¿no? Ajá. Sí que es verdad que tienen muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Empecemos solos porque tampoco, no es una ciudad donde sí que hay mucho mejor sevillanas y muchas escuelas de Andalucía, bueno, escuelas andaluzas, donde hacen bailes y tal, pero el flamenco no es una cosa que a todo el mundo le acabe De gustar. de gustar, ¿no? O si le acaba de gustar, o no acaba de pagar una entrada para ir a verlo, ¿no? Pero bueno, nosotros lo hemos combinado un poquitín este acto con, bueno, con una degustación de productos típicos, donde cuando tú entras ya te sirven tu copa de manzanilla, tienes la azafata que te sirve tu copa, le damos le damos una vista diferente a lo cotidiano, ¿no? Después cuando acabamos pues tenemos nuestra hacemos como una degustación donde la gente que colabora con nosotros pues le pone su jamón, su queso y tal, y de ahí hacemos una pequeña tertulia con los cantadores y con la gente, donde ellos pues bueno, pues se explican, se dicen y se hablan. Hablan. Esto sería imposible sin una serie de sponsors, ¿no? Esto es imposible sin gente que colabore en este acto, ¿no? Sí que es verdad que a veces es una lástima porque hay gente que podía colaborar mucho más fuerte, no a nivel solamente de productos, ¿no? Como están, que es de mucho agradecer, ¿no? Pero yo creo que lo que le falta es algún esfuerzo potente donde le dé la fuerza que necesita este acto, ¿no? Pero bueno, también ha pasado mucho sobre la verdad que también ha pasado mucho sobre la entrada, ¿no? Ten en cuenta que esto no, nosotros no, aquí no tenemos subvenciones, sino esto es una cosa que te la juegas muchas veces con el taquillaje, ¿no? Siguen quedando entradas. Sí, todavía hay entradas. Todavía ¿Dónde hay se pueden entradas. adquirir? Se pueden adquirir en la misma web del Foment Mataroní. De lunes a viernes, de 5 a 9, en las taquillas del Foment Mataroní. Y después hay un WhatsApp, un teléfono que es el mío, que es el 658-900-715, que mandando un mensaje, pues también se pueden reservar. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que las entradas son a 15 euros Anticipada. anticipadas. El mismo día en taquilla son a 20. Entonces. Nuestra intención es llenar platea y no queremos. A ver, nosotros llenando platea tenemos. A ver, si se llena todo el teatro, mucho Sí, mejor, sí, ¿no? sí. Pero es casi. A ver, entendemos que es muy difícil. Lo que sí es verdad que si llenamos platea, pensaremos si vamos a abrir anfiteatro, ¿no? Para que. Entonces, por eso digo que la gente que quiera o necesita una entrada, que lo haga lo antes posible, porque esta semana va a ser una semana de locos, Un ¿no? poquito de locos. Sí. Bueno, Benny, vamos a ir terminando. Hay una frase tuya que me encanta, que es que cierren las puertas que se escapa el talento. Explícanos un poquito el contenido de Bueno, esa frase. esa frase, si tenemos suerte, la diremos en cuanto acabe la cita este año, ¿no? Bueno, la verdad es que esta frase la escuché hace ya mucho tiempo de Antonio Orozco, en una actuación de una chica, ¿no? De una niña, decía, cuando acabó, se levantó y dijo, que cerré las puertas, que se escapa el talento, ¿no? Entonces, nosotros creo que este año, con los cantadores que nos vienen, vamos a tener que utilizar esa frase, Sí, ¿no? seguro. Bueno, amigos, pues sábado, 8 de la tarde, Foment Mataroní, cuarta cita flamenca. Que vaya todo muy bien, Benny, que Muchas sé gracias. que llevas muchos meses trabajando en ello. Y como tú dices, el día 8 o 9 seguro que empiezas a pensar en la Seguro, siguiente. seguro. Que vaya muy bien y bueno, pues por aquí estaremos. Muchas Gracias, Benny. gracias, gracias a Venga. vosotros.